compañeros maestros, niños, personas quienes nos están acompañando en esta hermosa mañana. Primeramente, agradecemos a Dios por la vida que nos regala en este hermoso día. Un poquito de frío, pero creo que con el calor humano eso nos hace sentir muy bien. Quiero, en nombre de director de la escuela, profesor Efraín, agradecerles a ustedes por estar con nosotros, especialmente en esta comunidad. Él, por cuestiones de compromisos, no estuvo con nosotros, pero su servidor está en este momento a cargo para apoyar y ver de qué manera pues contribuir también con el desarrollo de esta comunidad. Así es que muchas gracias a los señores, al señor alcalde, gracias por haber elegido a esta comunidad. Lo que él decía anteriormente, los niños ahí, cuando él explicó sobre la posición de la vara, pues ellos decían que es para darle a cualquier niño o que el maestro le dé al alumno cuando no hace caso. Pues no es tanto así. Yo creo que hoy ya aprendieron para qué sirve la vara. Yo creo que es algo que uno debe de aprender, especialmente ellos que van creciendo, ver de qué manera pues aplicar el respeto, porque eso es muy importante. Sea como sea la persona, media vez tenga la autoridad, pues debemos de respetarlo. Así es que muchas gracias en nombre de los niños, los maestros. Queremos agradecerles a todos y lamentamos un poquito que no hayan muchas personas. De repente estábamos hablando por el día de hoy, que es día de corte de arveja, probablemente por eso no están. Sin embargo, creemos de que el transcurso del día pues puedan aparecer. Ya lo decía el señor alcalde, hoy es el momento, de repente alguien por ahí se acerca y podrá presentar su situación, su necesidad, o de repente algún matrimonio por ahí que uno no lo espera, ¿verdad? Sabemos que a veces se dan las cosas de repente. Así es que para los que aún no están casados, creo que hoy es el momento para de una vez determinarlo y vivir como debe ser.